Seguimos con el trabajo de fuerza de tren inferior. Vamos a trabajar entonces un poco de fuerza abdominal y pues arriba los brazos y voy a elevar. Bajo. Elevo rodilla y todo. Elevo rodilla y todo. ¿Quieren? Siguiente ejercicio, voy a ir. Me puedo apoyar en la silla o simplemente me mantengo el equilibrio aquí. Elevo. Atrás. Atrás. ¿Ok? Me pongo de lado para que lo vean. Me afirmo en la silla. Llevo el pie. Llevo. En esta misma posición voy a bajar, flexar la rodilla y voy a patear atrás. Y vuelvo. Flexo la rodilla, pateo y vuelvo. Trato de mantener el pie con la punta del pie hacia abajo. Muy bien. Siguiente ejercicio, hacemos trabajo de glúteos. Me apoyo en la silla, flexo la rodilla y voy a abrir al lado. Y vuelvo. Lo mismo con el otro pie. Voy. Y vuelvo. Puedo hacerlo uno y uno o puedo ir primero una serie de 8 a 12 y luego me cambio de 8 a 12. Muy bien, siguiente ejercicio. Abro los brazos, apoyo adelante. Abro los brazos, apoyo adelante. Trabajo de piernas, trabajo abdominal. Y para cerrar el ciclo, me siento. Y aquí vamos a hacer trabajo de sentadilla. Desde esta posición, apoyo los brazos en los hombros, me pongo de pie y me siento. Me pongo de pie y me siento. Y eso. Recuerde cada ejercicio a su ritmo. Hacemos entre 8 y 12 repeticiones por ejercicio y hacemos la rutina completa entre 2 y 4 veces, dependiendo de sus capacidades. Nos vemos la próxima.